Con programas de prevención laborales en las empresas, fomentamos la participación activa de los trabajadores que contribuya a alcanzar los estándares requeridos por los procesos de globalización y así garantizamos lugares de trabajo seguros y sanos. Para que las empresas derivadas del trabajo formal o informal desarrollen sus actividades en forma segura y saludable, la Secretaría de Salud del Cesar viene trabajando en el fortalecimiento del Sistema General de Riesgos Laborales. La Secretaría de Salud Departamental a la fecha viene realizando unas intervenciones tanto sectoriales como transsectoriales para mejorar el bienestar de la protección de esta población. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos haciendo asistencia técnica a los 25 municipios del departamento a través de replicar los planes de acción de las IOTI, que son las instancias organizativas de trabajadores de la población informal. Venimos desarrollando el seguimiento a la caracterización de la población informal. ¿Para qué? Con el fin de tenerla focalizada y así los programas y las de intervención para cubrir ciertas necesidades de estas poblaciones estén identificadas en el momento de que el gobierno nacional pueda también tomar un plan de favorecimiento para ello. También que hemos querido fomentar seguridad y salud haciendo este tipo de seguimiento tanto en el sector formal como en el sector informal. Todo empleador y trabajador debe tener conocimiento de los riesgos laborales según su actividad. Tanto a los empleadores como a los empleados le hemos venido sugiriendo que todos debemos de cumplir con los requisitos legales, acatando las normas emitidas, porque muchas veces las normas están emitidas y nosotros, tanto como empleados y nuestros empleadores, hacen caso omiso a ellos. Entonces, lo primero que tenemos que es acatar estas normas emitidas. La resolución 223 del 2021 da a conocer los protocolos de bioseguridad para prevención del COVID-19. La resolución 223 fue emitida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social en febrero de este año, que es una resolución donde nos están mandando una serie de recomendaciones de obligatorio cumplimiento para poder combatir esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero. Los trabajadores informales cumplen con todos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus. Yo me preparo con mis implementos de bioseguridad. Limpio mi fruta, limpio mi carrito, con distanciamiento, mis guantes, mi gorro, mi preparación, mi higiene. Desde que me levanto, cumplo con mis protocolos de bioseguridad en la cuestión de la higiene. Siempre he utilizado mis guantes, mi tapabocas, como es, tapada la nariz. Evito que haya aglomeraciones, manteniendo el distanciamiento social. Con todos los protocolos